Hoy para ustedes tenemos una gran noticia que es motivo de celebración, ya que muestra avances en un área muy importante y en un proyecto del que ustedes nos preguntan mucho en los comentarios. La empresa está dedicada a la fabricación de aeronaves de alta velocidad para misiones de reconocimiento, vigilancia aérea y adiestramiento, y es un proyecto apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del Programa de Estímulos a la Innovación. Y desde el 2014 se iniciaron los trabajos para el desarrollo de este proyecto tecnológico. El primer prototipo de fuselaje en fibra de carbono del avión Pegasus P-400T, el primero de su tipo hecho en México y que servirá para generar el primer prototipo funcional de fibra de carbono entregado a los directivos de la empresa Oaxaca Aerospace. Recuerden que el génesis de este proyecto fue el de Pegasus P-210. Oaxaca Aerospace comenzó el proyecto en 2011 con el objetivo de diseñar un aparato de dos plazas ágil, veloz y de bajos costos de operación, y concluyó a mediados del 2013, año en el que comenzaron las pruebas en pista. El avión tenía el motor Lycoming AEIO 390, acrobático, montado en la parte posterior con hélice inductada, canards y un diseño en la cabina de dos plazas en tándem con controles de mando en cada una. Además, el asiento trasero se encuentra a un nivel superior con respecto al asiento delantero, lo cual permitirá una visión de 300 grados verticales y 240 grados horizontales. La aeronave fue presentada al público por primera vez en la Feria Aeroespacial México FAMEX 2015. Durante el año 2016, en prensa nacional, conocíamos que la empresa Oaxaca Aerospace pretendía fabricar 8 aeronaves del modelo Pegasus 2, que serían utilizadas para vigilancia militar, actividades deportivas o de entrenamiento. Rodrigo Fernández, gerente general de Oaxaca Aerospace, dijo durante ese 2016 que el objetivo era crear un avión con tecnología e ingeniería moderna y mexicana, totalmente diferente a lo que existe, y que sea más ágil, veloz y de bajo costo de operación. El objetivo era duplicar la producción hasta llegar, en el mediano plazo, a una cifra de 2 aviones por mes. Aunque aún está definido el precio de la aeronave, se estima que podría tener el valor de 3 millones de dólares. Como ven, amigos, es un paso más en el avance tecnológico de este sector de México y un avance realizado por jóvenes mexicanos, lo que supone un doble motivo de celebración. Ahora viene una pregunta importante para ustedes. ¿Creen que este avión finalmente entrará en producción y se incorporará a la flota mexicana? No olviden compartir, comentar y darle like. Muchas gracias por todo, amigos. Hasta el próximo video.